Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Estamos iniciando la edición estelar de Notivoz. Les saluda Justo Velázquez y siempre nos da un gusto grandísimo el que usted se pueda informar con nosotros. Empezamos con una noticia que ocupó los espacios destacados en los medios de comunicación digital, nacional y escrito. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la NICAAP, una ley que impone una serie de sanciones financieras al gobierno de Nicaragua y de migración a funcionarios involucrados en los actos de violación a los derechos humanos. Para conocer, para entender las repercusiones que traería esta ley, nos acompaña vía Skype don Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República y que siempre atiende nuestras comunicaciones y nuestras invitaciones para entender un poco lo que está ocurriendo. Don Francisco, un placer tenerlo por acá con nosotros y gracias por atender nuestra llamada. Un placer estar con vos justo en este programa y saludos a todos los compatriotas que nos ven a través de Voz TV. Don Francisco, iniciamos con la pregunta que creo que todos los nicaragüenses nos estamos haciendo. Cuando hablamos de la aprobación de esta ley, que son sanciones individuales, pero también son condicionamiento a préstamos de organismos multilaterales, tengo una duda con respecto, porque yo creo que se ha hablado bastante en el tema, cuando se dice que se exentúan el financiamiento a proyectos de democracia o proyectos que promueven la democracia y también aquellos proyectos que van orientados a las necesidades básicas de los nicaragüenses. ¿Cómo podemos entender y qué repercusiones puede tener esta la aprobación de la NICAAP hoy? Bueno, en primer lugar quiero decirte que yo voy a decirte las cosas como yo las aprecio, que no necesariamente consistente con lo que se maneja ya o incluso en círculo pues periodístico aquí en los Estados Unidos. Mira, justo, la realidad objetiva es que nuestra economía ahorita está golpeada seriamente. Estaba leyendo ahora en la mañana ciertas cifras que está dando FUNIDE junto con COSEP y otros voceros del sector privado, que demuestra lo devastador que ha sido todo lo que ha estado pasando en Nicaragua en los últimos 8 meses para la construcción, para el turismo, para el trabajo, para la inmigración, para el sector financiero. O sea que mi opinión personal es que las sanciones que implica la NICAAP, sobre todo la prohibición a las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario, no van a tener un grandísimo impacto en una situación que ya es de desplome. Tenemos que entender eso. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Porque desde mediados de este año, justo, esas tres instituciones, o principalmente pues el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que sí son fuertes proveedores de financiamiento para el sector público y también para el privado, han reducido a su más mínima expresión las actividades de ellos en Nicaragua. No se han aprobado préstamos nuevos y los desembolsos de los préstamos ya aprobados se ha ido frenando por la situación en el país y el hecho de que no pueden mandar a estas instituciones personas a supervisar la ejecución de los proyectos. O sea que la realidad para mí justo es de que el impacto de esta ley sobre la economía va a ser importante, pero no tan importante como lo que la gente piensa, pero indiscutiblemente van a afectar a la imagen país, al clima de inversión. ¿Quién va a querer invertir, ya sea del extranjero o entre los nicaragüenses, en un país que se ve prácticamente en un estado en donde las relaciones con el socio principal del país y con la economía más grande del mundo y la única superpotencia del mundo están en su más bajo nivel en 30 años? La última vez justo que nosotros estábamos tan mal con los Estados Unidos fue cuando ambos países retiraron a sus embajadores porque fueron declarados non grato en los años 80. Bueno, cuando hablamos de las repercusiones, hoy estaba escuchando algunos medios de comunicación que se referían
los Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país. Tenemos un acuerdo comercial con todo Centroamérica y República Dominicana, el DR-CAPSTA. ¿Puede la NICAAP tener algún nivel de repercusión sobre este acuerdo comercial, don Francisco? Mira, si vos lees con detenimiento lo que está en la NICAAP, no se menciona el DR-CAPSTA. Ahora, alguna gente piensa que eso significa que los Estados Unidos no puede excluir a Nicaragua el DR-CAPSTA, pero eso es una lectura, yo diría, equivocada de lo que los Estados Unidos puede o no puede hacer. Y para muestra, te voy a citar un botón. Los Estados Unidos tienen muchísimo tiempo de tener un tratado de libre comercio con México y Canadá. México y Canadá estaban muy satisfechos, y diría yo que el gobierno norteamericano estuvo muy satisfecho hasta que asumió la presidencia de la República el señor Donald Trump, y él inmediatamente hizo un llamado por la renegociación del NAFTA, del acuerdo de libre comercio entre los países de América del Norte, y los otros dos no tuvieron más remedio que renegociar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, este es un tratado mucho más importante que el DR-CAPSTA, y te aseguro que si los Estados Unidos deciden en algún momento tomar medidas adicionales que sí tendrían un gran impacto en Nicaragua, podrían ellos sacarnos del DR-CAPSTA. Bueno, cuando hablamos yo creo que también los nicaragüenses queremos saber las repercusiones que va a tener la aprobación de esta ley, pero ¿todavía podemos revertir qué puede hacer el país? ¿Qué cosas deberían de ocurrir en los próximos días para que el efecto o el impacto de esta ley no siga afectando más a nuestro país y se logre restablecer la economía, que creo que la mayoría de los nicaragüenses eso es lo que deseamos? Mira, está explícitamente incorporado a la NICA Act una exhortación al gobierno de Nicaragua de lograr lo que muchos llaman una salida suave, un aterrizaje suave. Lo único que tiene que hacer Nicaragua, y específicamente el gobierno de Nicaragua, es mostrar de buena fe que está dispuesto a retomar el camino o el sendero de la democracia representativa, del Estado de Derecho, ponerle fin a la represión, ponerle fin a la falta de un Estado de Derecho a través de una salida negociada que resultaría en elecciones libres y en la independencia de poderes y en el restablecimiento de un Estado de Derecho en Nicaragua. O sea que la bola, como yo dije en un escrito recientemente en un medio nicaragüense, está ahora claramente en la cancha del presidente Ortega y de su vicepresidente. Y me preocupa enormemente que cuando esa bola se la pusieron los norteamericanos en la cancha de ellos, cuando llegó el señor McCarry y después el representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA a Nicaragua a negociar directamente con el Carmen, no aprovecharon esa salida, porque con cada día que pasa, justo, la economía está sufriendo más, y entre más sufre la economía, más difícil va a tener que ser la recuperación económica. Acordate que estuvimos 10 años en guerra civil en los 80, y todavía no hemos regresado al ingreso per cápita que tuvimos en 1979, pero andábamos progresando, estábamos creciendo a 4,5% y 5% al año, que era una de las tasas sostenidas más elevadas de Latinoamérica. Y ahora tenemos otra oportunidad de tratar de ponerle fin a la crisis socioeconómica, política y humanitaria de Nicaragua. Quiero decirte justo que los Estados Unidos no consideran que el problema de Nicaragua es solo nicaragüense. Ya nos ven a nosotros como un país que está desestabilizando al istmo centroamericano. Por eso la rapidez con que se ha aprobado la NICA Act. Ya para finalizar, porque hay tantos temas que podemos hablar sobre esta situación que está ocurriendo en nuestro país. Cuando hablábamos de que representa Nicaragua una amenaza para Estados Unidos,
¿qué acciones adicionales podemos esperar, además de la firma de la ley NICAAC? ¿Y qué señales debería demandar el gobierno de Nicaragua para que realmente empecemos por hacer lo contrario a lo que establece la ley? Bueno, en primer lugar, se ha hablado mucho allá en Nicaragua de que hay una lista de personas que van a ser sancionadas. Se ha dicho que son 30 los que van a ser sancionados y muchas otras cosas, ¿verdad? Yo lo que te quiero enfatizar es que esta ley no era necesaria para que se le continuara sancionando a funcionarios nicaragüenses y a otras personas que no están en el gobierno, pero que son percibidos por los Estados Unidos como parte del problema nicaragüense. Y te doy como muestra de eso lo que le pasó a Roberto Rivas, los 3 sancionados adicionales bajo la Global Magnitsky en julio de este año, y después los últimos 2 que fueron sancionados cuando el presidente Trump firmó esa orden ejecutiva estableciendo que Nicaragua representaba para los Estados Unidos un peligro a la seguridad nacional norteamericana. O sea que lo que falta ahora es tal vez más sancionados. No sé quiénes son, no sé cuántos serán. En Nicaragua hay algunos que hablan, como te dije hace un segundo, de 30 personas, pero eso es lo que está en la tubería acá. Y te quiero decir algo, con esta ley, la situación o la posibilidad de sancionar a otros nicaragüenses está bala en boca. Ahora, ¿en qué es lo que puede hacer el gobierno nicaragüense? Acudir al llamado que le ha hecho el nuncio apostólico, la conferencia episcopal, todo el sector privado, todos los nicaragüenses, de que se busque una salida negociada a través de un diálogo. A lo mejor el diálogo no va a ser el mismo mecanismo que se pretendió usar al inicio de la crisis nicaragüense, pero lo importante es sentarse a negociar de buena fe con un objetivo que es salvar a Nicaragua. Y eso significa que no pueden perder, que un lado no puede perder todo o que el otro lado ganar todo. Ahorita yo creo que Daniel Ortega quiere ganar todo, por eso es que va con todo. Pero la verdad es que los Estados Unidos está listo para jugar bola recia también. Muchas gracias, don Francisco, por atender nuestra invitación y aclararnos sobre las repercusiones desde la aprobación de la NICAAC, y siempre que está dispuesto y atento a nuestro llamado para hablar sobre este y otros temas. Ojalá que en otro momento nos pueda acompañar como lo ha hecho hoy. Muchas gracias, don Francisco. Buenas noches y muchas gracias.